Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy la bienvenida de nuevo al canal y en esta ocasión, en este vídeo, vamos a ver qué es lo que significa encontrarte los dígitos de tu propia fecha de nacimiento. Bueno, desde principios del año 2020 hemos estado trabajando muchísimo en averiguar el significado de la numerología de los ángeles, ¿no? Y en el canal puedes encontrar, de hecho te lo voy a dejar por aquí, unas listas de reproducción donde tienes el significado de números tan chulos como el 11-11, el 22-22, el 33-33, tienes un montón de ellos en el canal. De hecho, encontrarse estos números nos dan un mensaje muy poderoso para nuestra conciencia, para nuestra evolución y de alguna manera también traen consigo una serie de recomendaciones que nos van a ayudar a tener una mejor gestión de todo aquello que estamos viviendo y que próximamente vamos a ir viviendo en nuestro camino de vida. Pero claro, ¿y si en lugar de encontrarme todos esos me encuentro habitualmente mi propia fecha de nacimiento? ¿Qué es lo que está tratando de decirme, digamos, ese número que parece como que me está buscando? Al fin y al cabo, fíjate, si por ejemplo has nacido el 10 de noviembre, por ejemplo, bueno, pues si te encuentras el 10-11, ese número está tratando de decirte algo como muy específicamente para ti, ¿no? Habitualmente la gente se suele encontrar el 333, el 777, pero en el caso, por ejemplo, de encontrarse la propia fecha de nacimiento, ¿qué significados, qué simbolismos, realmente todo eso que me está tratando de decir? Bueno, pues en este vídeo lo vamos a ver y además lo vamos a ver de una manera súper nutritiva. Así que, bueno, quédate hasta el final de este vídeo para descubrir todos los secretos. Fíjate que encontrarte tu propia fecha de nacimiento, madre mía, qué difícil, ¿no? Al fin y al cabo, con la cantidad de números que hay y aparecen justamente esos. Bueno, a ver cómo le explico yo a esta gente que, bueno, a ver, a ver. Bueno, pues sí, la verdad es que puede ser verdaderamente llamativo que con la cantidad de posibilidades y de números que te puedes encontrar, justamente se te aparecen esos delante de ti. Madre mía, a veces el universo manda una serie de bromas cósmicas bastante curiosas, ¿no? Vamos a ver realmente qué significa. Bueno, antes de meternos en la pizarra, te voy a recomendar que también te veas una serie de vídeos que te voy a dejar también por aquí, que publiqué hace unos días, en los cuales hablaba también del funcionamiento de la fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Así que bueno, visítalos porque te van a ayudar también a complementar esta información que vamos a ir trabajando en este vídeo. Bueno, en uno de esos vídeos yo te comentaba lo siguiente: todo el mundo tiene su mes, su día de nacimiento y su año, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que nos vamos a centrar sobre todo en esta parte, ¿vale? En el día y el mes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que decíamos en uno de esos vídeos que el mes tenía que ver con el karma, ¿no? Es decir, con algo que yo me he dejado por atender en otra vida, ¿vale? Tienes el vídeo del significado de todos los meses también en el canal, ¿vale? Recuérdalo, visítalo también, ¿vale? Y decíamos que, bueno, pues el día de nacimiento, también en otro super vídeo que hice, tenía que ver con el alma, ¿no? El número que tengo aquí en el día representa una vinculación muy profunda con algo que tengo que aprender de mí mismo a medida que yo voy recorriendo mi camino existencial a través del número del día. Destino, ¿de acuerdo? Que es la suma de los dígitos del mes, día y del año, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí viene la historia. Atención, apuntad cositas. Y es que, si yo, bueno, pues he nacido, pues por ejemplo, pues un día, 20, y he nacido, pues, por ejemplo, en el mes 12, por ejemplo, 20 del 12, pues, voy a estar muy atento a si, bueno, pues se me aparece un código angélico en mi día a día, 2012 o 1220. ¿Por qué? Porque me están diciendo algo, tanto de mi alma como de mi karma, ¿vale? Entonces, aunque habitualmente prestamos atención a, pues ya te digo, números como el 111 o el 333, que son súper interesantes y tal, en el fondo podemos encontrarnos este tipo de números que también nos dice información súper suculenta acerca de nuestro proceso existencial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que fíjate que cuando te encuentres estos códigos, y aquí viene, digamos, un poco el mejunje del tema, significa lo siguiente: tienes fuerza suficiente,
si integras el aprendizaje de tu día de nacimiento para poder hacerte cargo de esto que desatendiste o que no gestionaste bien en otra existencia. Es decir, de alguna manera estás saldando o tienes la oportunidad ahora mismo, si te encuentras este tipo de códigos, de saldar una deuda kármica del pasado. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando se te aparecen este tipo de códigos que tienen que ver con tu día y con tu mes, bueno, pues tienes una oportunidad maravillosa de liberar un montón de energía retenida en base, digamos, a esto que es difícil de tu fecha de nacimiento y que te conecta con memorias inconscientes de dolor en relación o de deuda en relación a esta área que desatendiste en otra existencia. Por tanto, si tú tienes la circunstancia, la suerte, según se vea, de encontrarte este tipo de códigos que tienen que ver con tu día y con tu mes, y ahora haré más ejemplos, los ángeles te están diciendo que estás trascendiendo muchos de los límites, muchas de las angustias, frustraciones que desde tu plan de tu alma has pactado contigo mismo atender, trabajar, y de alguna manera, como trascender, o sea, es que esa es la palabra. Realmente, estos códigos angélicos, en realidad, te hablan de un aprendizaje de tu 20 y de tu 12, ¿vale? En mi página web, te voy a dejar aquí la dirección, puedes encontrar información específica y también de manera gratuita, del día de nacimiento, ¿vale? De lo que significa, pues, nacer un 20 o un 29, por ejemplo, que tiene también sus matices, ¿vale? No podemos reducir y simplificar simplemente al número 2, ¿vale? Entonces, y también tienes del 12, tienes del 13, tienes del 14, tienes un montón de números, ¿de acuerdo? Así que visita mi página web porque ya te digo que vas a poder complementar y sacar también tus propios aprendizajes en relación a los códigos angélicos que se te aparecen según tu fecha de nacimiento. Porque al fin y al cabo, la fecha de nacimiento en sí misma es un código. Por ejemplo, si yo he nacido el 20 del 12, pues por ejemplo, de 1986... ¿vale? Bueno, pues este 1986 suma el número 24, ¿vale? Entonces, debes tener en consideración que lo que te estoy contando en este vídeo, y esto lo contaré en una segunda parte si llegamos a los 777 me gustas, haré una segunda parte donde te contaré esto, porque no significa lo mismo encontrarse el 2012 que el 1220 que el 2024 que el 2420, significa otra cosa diferente. Esto te lo contaré en la segunda parte del vídeo. Aquí, en este eje, vamos a decirlo así, en esta parte de la fecha de nacimiento, hay un premio de tu alma por liberarte de algo denso, de algo complejo. Hay una recompensa por hacer ese trabajo. Entonces, si tú tienes muy claro tu día de nacimiento y el aprendizaje de tu día de nacimiento y la deuda que tienes todavía por saldar de otra existencia, según la numerología tántrica, y te aparece esto, o este, o los dos, te aseguro y te garantizo que vas a pegar un salto cuántico, que te vas a disparar y tu vida, de alguna manera, va a mejorar irremediablemente. ¿Por qué? Porque aquí estás liberando, aquí estás trascendiendo cosas que son complejas y que tú mismo has pactado contigo mismo el hecho de liberarte de ellas. ¿Vale? O sea que, y esto es una verdadera maravilla. Si te encuentras este tipo de códigos, incluso te diría, te están diciendo más información que estos. Incluso. ¿Por qué? Porque estos tienen que ver con aprendizajes directos de tu fecha de nacimiento. ¿Vale? Así que ya te digo, visita mi página web para poder ver el significado de estos números y visítate el vídeo del karma para también poder sacar tus propias conclusiones según tu mes de nacimiento, ¿vale? Vamos a hacer otra práctica, que os lo he prometido, ¿vale? Pues por ejemplo, yo he nacido pues en el mes 6, ¿vale? Y he nacido pues un día 18, ¿vale? Bueno, pues entonces, para este caso concreto, lo voy a poner aquí, pues podría encontrarme el código 1806, o 0618, por ejemplo, serían códigos que pues me estarían hablando de esta parte de mi fecha de nacimiento. ¿Vale? ¿Sí? Aquí el 0 es importante.
¿vale? Así que, bueno, si he nacido el 10 del 10, este lo tienes en el canal, ¿vale? Así que también te lo voy a dejar ahí. El 12-12 también lo tienes en el canal. El 12-21, 21 del 12, por ejemplo, también lo tienes en el canal. En el canal tenéis un montón de vídeos, o sea que a lo mejor si, no sé, escudriñas un poquito, pues he hecho tu propio código, ¿vale? Así que, bueno, y de hecho también os voy a decir que si queréis que haga vuestros códigos y vuestros análisis, dejádmelos en los testimonios, ¿vale? Y los más votados también los haré, ¿de acuerdo? Así que bueno. Esto es una verdadera maravilla, o sea, esto cuando te los encuentras y sabes el significado de los números y tal, vamos, ya sabes que si tienen que ver con el día y con el mes, te están hablando de despejar muchas memorias que te están reteniendo en tu prosperidad, en tu abundancia, en la consecución de estar en orden contigo mismo. Te están conectando con un infinito universo de posibilidades, de sanación profunda. Y esto es una verdadera maravilla, y esto la gente no lo sabe. Y cuando me preguntáis por estos números, y no me preguntáis por vuestros códigos angélicos de vuestra propia fecha de nacimiento, me da un parraque que digo, voy a hacer un vídeo donde lo voy a explicar, porque realmente es súper, súper chulo, ¿vale? Así que bueno, si te encuentras habitualmente tu fecha de nacimiento, déjamelo también en los comentarios, ¿de acuerdo? Y recuérdalo, si llegamos a los 777 likes, voy a hacer la segunda parte de este súper vídeo, porque, escucha, también te digo, y ya, un pequeño adelanto, esto es una bomba, esto es una súper bomba para empezar a conectar con el infinito universo de posibilidades en base a un proceso de sanación súper poderoso. Pero cuando conectas aquí, madre mía, la vida se abre, la vida se dispara, se te empiezan a poner las cosas de una manera tan maravillosa, te lo contaré en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido muchísimo con este vídeo también. Yo súper agradecido de que estéis ahí y de poder compartir esta información con todos vosotros. Ya te digo, si llegamos al objetivo de los 777 likes, entenderé que os mola este contenido y que queréis que siga subiendo cositas de este tipo que son muy prácticas, que son muy, muy del día a día. Así que, bueno, deja tu me gusta y también suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas actualizaciones que habrá en el canal, porque estamos preparando unos vídeos que son súper chulos. Tengo muchísimas ganas de hacer la segunda parte, así que bueno, a ver si lo conseguimos, ¿vale? Bueno, chicos, por mi parte nada más. Os mando a todos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, chicos, chao, chao.